Y a Mari se nos fue de vacaciones, pero yo creo que se lo merece unos cuantos días. Pronto estará aquí de regreso. Bueno, vamos a orar para iniciar nuestra clase. Padre celestial y bendito Dios, te damos muchísimas gracias, mi Dios, por la bendición que nos das de estar en este momento aquí, mi Dios, porque te estamos adorando, te alabamos, te bendecimos, Señor, y llegó el momento, mi Dios, de escuchar un poco de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que dejemos todo, mi Dios, lo que nos está perturbando ahorita nuestra mente, mi Dios, y que podamos poner atención, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Usa mis labios como tú quieras, mi Dios. Quiero ser un instrumento útil para ti, mi Dios. Que hable lo que tenga que hablar bajo tu voluntad, mi Dios, y no lo que yo quiero hablar, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, gracias por la disposición del corazón de cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor. Bendíceles abundantemente, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias. Que le damos un aplauso a Dios. Un aplauso porque Él se lo merece, porque Él es el que nos da todo. Yo creo que si estamos aquí sentados o estoy aquí parada, es por la misericordia de Dios. Yo creo que Él ha sido fiel, ¿o no? Porque Dios ha sido. ¿Cuándo? Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo Él ha sido fiel. Yo creo que nosotros ahorita en estas fechas, ¿cuántos pasaron su Navidad bien? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos pasamos esa Navidad donde todos nos desbordamos, ¿verdad? Todos nos desbordamos con los regalos, con todas las situaciones, ¿verdad? Que los regalos, que va a venir mi tía, que vamos a hacer los tamales y que al fin se me va a hacer que voy a ver a mi tía. Yo creo que en estas fechas mucha familia se reúne. ¿Para qué? Para celebrar. A lo mejor mucha gente se le olvida el significado de esta Navidad, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Pero otras también nos emocionamos porque vienen seres queridos, porque los regalos y un afán. En las tiendas hay un desborde, ¿verdad? En estas fechas. Ya ahorita vaya a la tienda y está tranquilo. Pero días para atrás no podía uno entrar a las tiendas. ¿Por qué? Porque quizás los regalos y que la familia y que todo eso, ¿verdad? Pero esta es parte de una de las más grandes motivaciones en los centros comerciales, como les decía. Pero también por otro lado, mucha de la gente representa tristeza. ¿Sabe por qué representa tristeza? Porque quizás ya no están nuestros seres queridos con nosotros. O quizás nosotros, los que estamos tan lejos de nuestros seres queridos, nuestros padres, representa un significativo tan importante que quisiéramos tener aquí a nuestro lado. Por otro lado, quizás nosotros están lejos, pero están bien. Pero quizás por otro lado, perdimos a un ser querido. Quizás perdiste a tu papá, perdiste a tu mamá, perdiste a un ser que amabas y que en estas fechas la recordamos. Oyes decir, ay, si estuviera mi papá. Ay, a mi papá le gustaba el champurrado, a mi papá le gustaban los tamales. O sea, te pones a recordar y hay veces, después del desborde de los regalos y todo, vienes y meditas y viene tristeza a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los seres queridos que más amamos no están con nosotros. Vienen esos recuerdos donde no están los que amamos. Ahora otra clase dice, mucha gente trata de llenar el vacío emocional y espiritual que tienen comprando cosas. Hay personas que para saciar su soledad se desbordan gastando lo que quizás no tienen. O hay veces que hay personas que quieren regalar para poder ser aceptadas en estas fechas. ¿Para qué? Para poder regocijarse con alguien. Quizás hay personas que están solas, pero buscan estas fechas y se desbordan regalando, ¿para qué? Para saciar ese sentimiento oculto. Y regalan para sentirse un poco saciados, y otros tratan de llenarlo con dolor y sufrimiento. Como les comentaba anteriormente, ¿por qué por sufrimiento y dolor? Por los seres que no están con nosotros. Dice, pero al final de cuentas, todos los que estamos buscando es poder sentir un poco de paz en nosotros mismos y poder aprender a vivir en paz. Eso es de lo que hoy vamos a hablar, de la paz de Dios. Una paz que verdaderamente viene de parte de Dios, no de regalos, no de emoción, porque yo pienso que estas fechas es un momento, es un instante nada más, lo que nos desbordamos y que te regalé y que mira a ver si te queda, y este para Julana y este para Mangana, y nos desbordamos y hay veces que se nos olvida realmente el por qué es esta fecha. Pero hoy vamos a aprender a tener realmente
cómo poder sentir esa paz en nosotros mismos y poder aprender a vivir en paz con los demás. Yo creo que eso es muy, muy importante, el aprender a vivir en paz con los demás. Hoy nuestra serie se llama, su nombre, Príncipe de Paz. Hemos estado hablando durante este mes acerca de uno de los versículos de la Biblia, en Isaías 9:6. Les voy a pedir un favor, no nos atengamos a que nos las van a poner. Abra su Biblia si la trae. Nos hemos hecho a lo mejor tan conformistas en que como nos la ponen, ya no la ojeamos. Yo creo que la Biblia es para que tú te asesores de lo que estamos hablando. Así es que en Isaías 9:6, como les decía, hemos hablado de este versículo sobre las características de Jesús. Este niño del que festejamos esta semana que pasamos y que vivimos escenas por todos lados, estas palabras las escribió el profeta Isaías hace 700 años antes de que Jesús viniera. ¿Y qué dice en Isaías 9:6? Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Padre eterno. Y por último nos queda ¿cuál? ¿Cuál? Disculpa, pero no lo voy a dejar dormir, ¿eh? Me van a tener que ayudar. ¿Se llama el último cómo? Sí, porque venimos a escuchar y que me ayuden. Dice, ya hablamos acerca del que, el por qué es admirable y por qué debemos de buscarlo a él como consejero. Ya hablamos del Dios fuerte, del que vino a mostrarnos y del Padre eterno que nos ha reconciliado con él. Ya hemos hablado de esas cuatro partes y él nos ha hecho que ya no vivamos más como huérfanos espirituales. Recuerde que ya no es un huérfano, ahora tenemos a nuestro Padre celestial, a nuestro Padre eterno. Y ya no vivimos como huérfanos espirituales, sino como a verdaderos hijos amados por el Padre. Pero después de todas estas bendiciones viene una muy especial que todos ansiamos como personas, como sociedades, como familias, como esposos. Viene todo eso, lo que necesitamos como iglesia también, que es la paz de Cristo. Eso es lo que verdaderamente necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo, con el esposo, en la iglesia, donde tú te encuentres, necesitamos esa verdadera paz. Y el hecho que nos da Él de conocerle es esa paz sobre cada uno de nosotros, la paz de Cristo. En Isaías termina una serie de títulos de Jesús llamándole Príncipe de Paz. De modo, en este mundo está lleno de odio y devastado por las guerras. Este título de Príncipe de Paz resalta como el verdadero Rey de Reyes. No es cualquier persona la que te está dando esa paz, es el Rey de Reyes. Es el Rey de Reyes el que te dice y te da de esa paz, que ha venido a salvar al mundo de sus pecados. Él es el único que ha venido a dar su vida por nosotros. Él es el Príncipe de Paz. Él vino a salvarnos del mundo de nuestros pecados y a traer paz a un mundo que vive sin paz. Anteriormente, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesucristo, no teníamos paz. No teníamos esa paz. Esa paz era momentaria, era superficial. Pero cuando verdaderamente vienes y conoces de Jesucristo, viene algo que sucede que tú no entiendes, el cómo produce esa paz sobrenatural. No es emocional, no es de un ratito. Él te la da si tú la buscas. Pero hoy vamos a compartir tres enseñanzas de cómo comprender un poco más de lo que significa tener un príncipe de paz. El número uno, vamos a estar viendo nada más tres puntos, son pequeños, les prometo que nos vamos pronto. El número uno es, Jesucristo es mi paz. A ver, repitan conmigo. Jesucristo es mi paz. Ok. Mira lo que dice en Efesios 2:13-14. Acuerden que van a hojear su Biblia, que no nos vamos a confiar a lo que dice ahí. Jesucristo, Efesios 2:13-14. Recuerde, punto número uno es, Jesucristo es nuestra paz.
y nos vamos a aferrar a que Jesucristo es nuestra paz. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero fíjate, el 13 claramente nos dice: vosotros en otro tiempo estabas lejos. ¿Cuándo estábamos lejos? Cuando no le conocíamos. Era cuando estábamos lejos. Pero dice aquí: porque Él es nuestra paz, y porque derribó la pared intermedia que dividía la separación. Él vino y derribó lo que tenía que derribar. ¿Para qué? Para que entremos confiadamente ante el trono de su gracia. Él la derribó. Pero dice aquí que vosotros en otro tiempo estábamos lejos. Estábamos lejos porque no lo conocíamos. Vivíamos lejos porque no queríamos quizás un compromiso con Dios. Pero ahora Él nos ofrece esa paz. Dice: un verdadero príncipe siempre va a procurar que su pueblo viva en paz. Yo creo que como jefes de familia, ustedes nosotros lo que procuramos es que nuestra familia viva en paz. Y así es nuestro príncipe en este momento. Él dice que se va a preocupar porque su pueblo vive en paz. Pero mira la clase de príncipe que tenemos. Nos dice que en otro tiempo estábamos lejos, cuando vivíamos ¿cómo? En pecado. Cuando vivíamos en pecado, estábamos muy lejos de Dios, sin conocer el amor de Dios. Estábamos literalmente en guerra contra Dios. Fíjate qué hermoso y qué triste, ¿verdad? Porque cuando no conocíamos a Dios, no sabíamos que estábamos en guerra con Dios. No sabíamos que estábamos en guerra con Dios. Pero dice aquí que cuando no lo conocíamos, estábamos literalmente en guerra contra Dios. ¿Por qué estábamos en guerra? Porque hacíamos lo que queríamos, porque no le obedecíamos. Ibas para allá, ibas para acá, hacías, deshacías y nadie te decía nada. Pero estabas en paz, supuestamente. Pero dice aquí que en otro tiempo no le conocíamos, pero ahora ya le conocemos. Hacíamos lo que queríamos, nos gobernábamos por nuestros instintos carnales. Yo creo que sí es cierto y a lo mejor quizás todavía lo hacemos. Hacemos todavía quizás lo que nosotros queremos, o hacíamos lo que nosotros queremos. Pero apareció de repente, yo creo que en cada uno de nosotros, ese príncipe de paz. Ese príncipe de paz que viene y transforma todo lo que Él quiere y lo que nosotros le permitimos. Porque acuérdense que Él es un caballero. Él va a venir a traer en nosotros lo que nosotros le permitamos. Si tú verdaderamente quieres sentir esa paz, solamente Él es el que la puede dar. No te la va a dar el pastor, no te la va a dar el ujier. Sí es bueno que oren por nosotros y que nos ayuden en oración. Pero verdaderamente el que te la va a dar para siempre, si tú lo quieres, es Jesucristo. Él es el único que te va a dar esa paz. Y por medio de dar su propia vida, nos reconcilió con el Padre y nos puso en paz. Como les decía, cuando ya conocemos a Jesucristo, Él es el que viene y nos reconcilia con el Padre. ¿Para qué? Para que podamos tener esa paz. Para que ahora ya no sirvamos más al pecado, sino a la justicia de Dios. Yo creo que los que estamos aquí no somos perfectos. Yo creo que ninguno es perfecto, solo Jesucristo. Pero si estamos aquí es porque queremos hacer, como dice aquí, ya no queremos servir más al pecado, sino a la justicia de Dios. Y tan solo el hecho que estemos sentados en este lugar, estamos porque necesitamos de esa paz. Si no, quizás te hubieras quedado a gusto en tu casa dormido. Pero como necesitamos realmente de Jesucristo, estamos en este lugar. Y eso es a lo que Él vino, a traernos paz. Como les comentaba, nuestra paz antes era superficial. Nuestra paz antes era con condición. Pero ahora Él te dice libremente que tenemos esa paz sobrenatural. Ya no hay barreras, ya no es un pueblo que recibió la bendición de Abraham solamente, sino que ahora por medio de Jesucristo, toda la gente de cualquier nacionalidad que crea en Él, puede descansar en esa paz. A Él no le interesa de dónde eres, si sabes inglés, si no sabes. A Él lo que le interesa es nuestro corazón.
Y sobre todo lo que le interesa es que busquemos esa paz. Esa paz de veras que es algo que yo creo que lo hemos experimentado, que no podemos ni comprar, no podemos tan solo ni descifrar esa paz, porque es algo tan especial que viene de dentro de nosotros que yo creo que no podemos explicarla, pero es una paz que sobrepasa cualquier cosa, cualquier entendimiento. Como les decía, él la da, la paz, a quien se la pida, porque Jesucristo es nuestra paz, Jesucristo es mi paz, y en medio de cualquier situación que yo esté viviendo, yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él es mi paz. Hoy puedes decir junto conmigo: Jesucristo es mi paz. Jesucristo es mi paz. Dios nos está ofreciendo una paz incondicional, una paz que solo puede dar Él, que aún en medio del dolor, aún en medio de la situación en la que estemos, Él es nuestra paz. Él sabe que tú tienes problemas económicos, Él sabe la condición de nuestro cuerpo, Él sabe todo de nosotros, mas sin embargo dice que Él quiere que nos refugiemos en Él, solamente en Él. Para Él no hay nada oculto. Él sabe lo que en este momento a ti te aflige. Él sabe todo de nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere Él? Que nos refugiemos en Él, solamente en Él. Por eso el punto número uno es: Jesucristo es mi paz. Y el punto número dos dice: Jesús nació en Belén como hombre para traernos paz. Él tuvo que venir y hacerse hombre para que pudiéramos conocerle terrenalmente, porque de antemano yo creo que todos conocían que Dios existía. Mas sin embargo, Dios decide enviar a su Hijo a la tierra. Vamos a ver en Lucas 2:14. Cuando Jesús nació, los ángeles del cielo confirmaron la profecía de Isaías cuando dijeron lo que leemos en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la paz y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Fíjese qué hermoso, porque desde que Jesucristo nace, yo creo que en momentos que Él nació, cómo viene y desciende ese poder de paz sobre la tierra. Dice aquí: gloria a Dios en las alturas. El Padre estaba contento, pero fíjese lo que nos dice al siguiente: y en la tierra paz. Desde que él llegó a este mundo, Él vino a traernos paz. Porque ¿de qué nos serviría a nosotros que en el cielo hubiera paz, si donde estamos nosotros ahorita es en la tierra? Es donde necesitamos la paz. Sabemos que en el cielo habrá puro gozo. Pero dice aquí: ¿de qué me sirve a mí que haya en el cielo paz si en mi vida y en la tierra no lo hay? Mas sin embargo, fíjese, hermoso es Dios, que siempre va a pensar en nosotros, que nos mandó a su Hijo y le decía a los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Él ya nos tenía preparando esa paz y buena voluntad para con los hombres. Yo creo que a través de Jesucristo hemos aprendido muchas cosas. Por eso dice aquí que en la tierra paz. Y el mensaje de los ángeles es muy claro: la adoración sigue perteneciendo a Dios en el cielo. Por eso dice al principio de este versículo: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La gloria le sigue perteneciendo solo a Dios. Pero al momento de nacer Jesús en aquel pobre pesebre, inmediatamente se inició un mover de paz. Inmediatamente. O sea, como Dios ya tenía, siendo Él un bebé, ya podía producir esa paz. Yo no lo entiendo, pero yo creo que Dios un día no lo va a explicar. ¿Por qué? Porque Él a eso vino. Él vino a darnos paz. Abundante paz. Durante todo el ministerio que leemos de los evangelios, siempre el mensaje de Jesucristo fue de paz. Nunca confrontación,
aún con los religiosos que en ese tiempo lo querían matar y destruir. Como veíamos los fariseos, cómo lo provocaban a ira, cómo lo insultaban, lo querían matar, lo querían, de todo lo hicieron. Pero sin embargo, sus palabras siempre fueron de paz. Nunca confrontó a nadie, nunca se puso al tú por tú en lo que hemos leído, sino que siempre sus mensajes fueron de paz. Solamente de paz. Aún con ello, les hablaba siempre buscando que entendieran que su reino era un reino de paz, no de pleitos ni de guerras, sino solamente de paz. Aún con ellos se ponía y les explicaba para que entendieran, pero como les decía hace rato, de nosotros depende si nosotros queremos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él les habló muchísimas veces sobre el reino de Dios y rechazaron el reino de Dios. Porque al rechazar a Jesucristo, rechazaron el reino de Dios, que Él era el que les iba a dar esa paz y una abundante paz. En los tiempos de conquista que vivieron Josué y David y todos los reyes de Israel, ya habían quedado muy atrás, pero ahora Jesucristo vino. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya no estamos bajo Abraham, ya no estamos nada, estamos bajo la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora dice aquí que ahora Jesús vino a enseñarnos que era tiempo de establecer un reino basado en la paz. Primeramente con Dios y después con la gente que nos rodea todos los días. Pero fíjate aquí claramente, primeramente con Dios. Yo no puedo decir que amo a mi hermano cuando no amo a Dios. Yo no puedo decir que estoy bien con mi hermano cuando no le busco a Dios, cuando estoy en enemistad con Dios. ¿Y por qué a veces me enojo con Dios? Quizás por las situaciones que yo vivo, por las situaciones que está viviendo mi familia. Me enojo con Dios. Mas sin embargo, dice aquí que primeramente tenemos que estar en paz con Dios. Créanlo, que no podemos estar en paz con la gente y peleados con Dios. O no puedo estar peleada con Dios y con la gente, no. Dice que primeramente estemos en paz con Dios. Y créalo que cuando usted está bien, nunca vamos a estar totalmente, pero tratemos de estar bien primeramente con Dios. Y créalo que lo demás estaremos bien con los que nos rodean. Día a día tenemos que esforzarnos a llevarnos bien con los que nos rodean, porque Él es el único que viene y establece esa paz y principalmente con los que nos rodea. Eso es lo que tenemos que buscar. La paz de nuestro príncipe no es una paz celestial solamente. Los ángeles lo enfatizaron, en la tierra paz. Significa que nosotros ahora pertenecemos a ese reino de paz. Nosotros pertenecemos a ese reino de paz. Todos los que estamos aquí pertenecemos a ese reino de paz. Tú y yo somos ciudadanos de un tiempo de paz, no de guerra, no de confrontaciones, ni de enemistades. Si tú estás viviendo en pleito con alguien y no has aprendido a cómo confiar en tu príncipe de paz, fíjate lo que dice en Hebreos 12:14. ¿Cómo vamos a aprender a confiar en ese príncipe de paz? Dice aquí: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjate que muchas veces agarramos versículos a nuestra manera, pero yo creo que cada versículo que viene en la Biblia es porque lo tenemos que vivir. No es si me conviene o me conviene, no. Es porque así está establecido que lo cumplamos. Y dice aquí: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tan importante es que estemos bien los unos con los otros? ¿Qué tan importante es eso? Que estemos bien los unos con los otros. Él vino a darnos paz. Y quizás en este momento tú te puedes acordar que tienes enemistad con alguien. Hay veces es tan simple, algo que nos hacen pero que nos lastiman y que nos duele, y que así lo dejamos y se nos va atesorando. Pero dice aquí que
seguid la paz con todos. Seguid la paz con todo, no es porque ella me conviene y ella no, y ella sí y ella no. No, dice aquí con todos, no dice con Julana y Mangana, no. Dice aquí que sigamos la paz con todos. Yo no sé cómo estés ahorita con tu familia, con tu esposo, con tu hijo, con tus compañeras de trabajo, con no sé con quién. Pero yo creo que si pensamos por un momento, con alguien tenemos algo. Como les decía, a veces es tan sencillo lo que nos hacen o lo que hacemos, pero no nos damos cuenta. Y sin darnos cuenta ya estamos enemistad con esa persona. Y en este momento te digo, cierra un momento tus ojos y recuerda si tienes pleito con alguien. Quizás una, dos, quizás tres personas vas a tener algo. Que como te decía, quizás no lo hiciste intencionalmente, pero tú sin darte cuenta lastimaste a la mejor y ya viene esa rencilla, ya viene aquello que nos está separando, porque aquí dice seguir la paz con todos y no nos damos cuenta hasta dónde llegó eso y trae a nosotros o a la otra persona, trae una inquietud y no tiene paz. Eso es lo que necesitamos para nuestras vidas, que realmente aprendamos a confiar en esa paz, a vivir en paz, como les decía primero, primeramente con Dios y luego con los demás. Punto número 3, les dije que iba a ser cortito. Punto número 3, el primero era príncipe de paz, el segundo es Jesús nació en Belén como hombre para traernos paz. Y punto número 3, no trates de entender cómo funciona esta clase de paz, solo cree en ella. Como yo les decía al principio, es una paz que no podemos entender, que no podemos explicar, porque esa paz solamente proviene de Dios. Pero el punto número 3 dice, no tratemos de entender cómo funciona esta clase de paz, solo cree en ella. Jesús dijo en Juan 14:27, vamos a entender por qué no podemos entender esa paz y solamente creerla en ella. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él de antemano nos está diciendo que su paz no la está dejando. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Él no la da superficial, Él no la da con condiciones. Él la da porque así le place. Dice aquí, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuántas veces nuestros problemas o nuestras situaciones turban nuestro corazón? Yo creo que muchas veces hemos enfrentado eso. Cuando estás con ese problema tan grande, nuestro corazón empieza a no tener paz. Por eso dice aquí, no se turbe vuestro corazón. Pero aún conociéndole a Jesucristo, ha venido a nosotros eso. Se turba nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces queremos solucionar nuestros problemas, nuestras diferencias en nuestra propia persona, en nuestra propia fuerza. Y buscar la paz nosotros mismos, aunque sabemos que esa paz no va a funcionar porque estamos haciéndola nosotros. Pero cuando verdaderamente viene esa paz de confiar plenamente en Él, es cuando vienen y suceden las cosas. Ni tengáis miedo, dice al final, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuántas veces también se ha turbado nuestro corazón y hemos tenido miedo? Tienes síntomas en tu cuerpo que quizás tú sabes que es una enfermedad grave y nos da miedo ir al doctor, nos da miedo enfrentar una enfermedad que quizás no vamos a poder solucionar, decimos nosotros. Se turba nuestro corazón y nos da miedo. Si somos realistas, nos da miedo muchas cosas, pero dice Él que no se turbe nuestro corazón y tengamos miedo, pero nos cuesta. Nos cuesta tener esa paz, nos cuesta decir que confiamos plenamente en Él. Pero cuando tú verdaderamente
No importa la situación que estemos pasando y podemos confiar plenamente en ese príncipe de paz, suceden cosas hermosas. No te digo que vas a dejar de sufrir, no te digo que vas a dejar de tener problemas, pero sí va a haber solución, sí va a haber paz en nuestro corazón. Estamos en este mundo que pasan cosas terribles, pero dice Él que nos ha dejado la paz, esa paz que viene de parte de Dios. Fíjate aquí, las naciones firman acuerdos de paz, pero siempre ponen una serie de condiciones para vivir en paz. Aún las naciones, aún en las familias, aún en muchas partes se ponen condiciones para vivir en paz. Dice aquí que las naciones firman acuerdos de paz, pero siempre ponen una serie de condiciones para vivir en paz. Y cuando estas condiciones se rompen, estallan conflictos muy sangrientos y la paz se rompe. Cuando hay guerra de nación contra nación es porque se rompieron esos acuerdos que ellos tenían. Y fíjate, lamentablemente se rompen esos acuerdos y vienen y pagan gente inocente. Como vemos en las noticias, cuando hay guerra, sangre, violencia, o sea, perturban el corazón de la gente de saber si los van a bombardear, si va a haber tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque había un acuerdo de paz y se rompió. Un acuerdo, una paz que es superficial. Una paz que viene de nosotros humanamente. Y como humanos fallamos. Hay veces podemos estar de acuerdo con las personas y hay veces que no. Pero la paz de Dios es la que rompe con todo. Dice aquí que muchas personas viven así también. Están en paz con la gente. Tan solo vamos a ver como en el trabajo. Cada quien hace sus partes, mientras tú no te metas con mis partes, yo hago las mías y estamos en paz. Igual con el esposo y la esposa. Espero que aquí no suceda. En mi trabajo dice una persona, yo y mi esposo vivimos en paz. Le digo, ay, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Yo contenta. No, ¿sabes por qué? Porque él hace lo de él, yo hago lo mío y estamos en paz. Es triste, ¿no? Porque dice, él hace lo que él quiere, yo hago lo que yo quiero y estamos en paz. Pero ¿qué va a pasar cuando no haga lo que no quiera? Va a haber conflicto, porque es una paz momentaria, momentaria. Igual sucede con los hijos. Ah, no, mi mamá es bien padre, nomás donde no me diga que no llegue a tal hora y todo está bien. O sea, todos vamos a poner condiciones, todos. Dice aquí que en los trabajos, con los esposos, aún en las naciones pasa eso. Los padres con los hijos, pero siempre estamos poniendo condiciones. Estamos en paz, pero si me haces esto. Vivimos a gusto si no te metes con lo mío. Ah, sí, pero no te metas aquí. Igual con las compañeras del trabajo, con el esposo, con los hijos, con cualquier persona ponemos condiciones. Lamentablemente así es. Mientras no se meta con esto, vivimos en paz. Y no se trata de eso, porque eso es una superficial, es una paz superficial. Tenemos que estar en paz sin condiciones, porque eso es lo que ofrece Dios, una paz sin condiciones. La paz que el mundo ofrece es una paz condicional, como les decía, siempre una condición. La paz de nuestro príncipe no tiene nada que ver con este tipo de paz que pone condiciones. Él nos la da y punto. Él nos da la paz y no la va a quitar. De nosotros depende si queremos seguir buscando esa paz. Él no te la va a dar ahorita y mañana te la quita. No, Él no la da y se acabó. Dice aquí que Él no es de que la da y la quita. La derrama sobre nosotros de una manera muy intensa y especial. Pero si tú te sales de la cobertura de esa paz, vas a sufrir y vas a lastimar. Como les decía, de nosotros depende si queremos buscar la cobertura de Dios. Dios está con los brazos abiertos esperándonos a todos, para ayudarnos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en la economía, en la enfermedad, en todo. Pero dice aquí que Él no la da la paz,
Pero muchas veces nosotros no salimos de la cobertura de esa paz. Como les decía al principio, ¿por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer y vivir como queremos, cuando no, tenemos que buscar esa paz. Dice, si tú te sales de la cobertura de esa paz, vas a sufrir, te vas a lastimar y vas a lastimar a los que están alrededor tuyo. Pero la paz de Dios, la paz de nuestro príncipe, permanece en el mismo lugar por los siglos, esperando siempre que tu familia y junto con aquellos que invites a refugiarse bajo los brazos del príncipe de paz. Fíjate qué hermoso es esto lo que dice, que nosotros podemos invitar a los demás a poderse refugiar en las alas del príncipe de paz. Conocemos muchísima gente que está pasando por problemas. Conocemos gente de toda clase de problemas. Y hay veces no les hemos compartido que se vengan a refugiar en ese príncipe de paz. Dios es lo que quiere de nosotros, que compartamos esa paz. Él lo único que siempre ha querido es ayudarnos. Él lo único que ha querido es bendecir nuestras vidas, nuestra familia. Él solamente pide de nosotros que busquemos de Él. Que busquemos de Él. ¿Dónde? En la intimidad. De veras que yo creo que en cada uno de nosotros Dios ha estado en los momentos que más lo hemos necesitado. Yo creo que no hay uno que diga que no ha estado. Hemos atravesado por problemas y situaciones en las cuales el único que te ha dado esa paz es Dios. Es el único que te la puede dar. Aún en medio de que estés a punto de morir, que estés en la crisis económica, Él suple tus necesidades. Él es el que cambia todo. Nuestros problemas, nuestras enfermedades, nos lo quiere dar por una paz. Y una paz sobrenatural. Una paz que rompe cualquier barrera. No importa por lo que estemos atravesando. Él conoce en este momento tu situación. Él sabe quizás si hay tristeza. Él sabe si hay dolor. Él sabe todo de nosotros. Y Él lo único que te está esperando es con los brazos abiertos para que vengas y te refugies en ese príncipe de paz. Ya no busques por otro lugar. Busca la paz de Cristo. Que Él es el único que no te va a dejar. Créelo, nunca te va a dejar si tú no lo dejas a Él. Dice aquí, el apóstol Pablo, al despedirse de los hermanos de la iglesia de Filipos, les dice que no se afanen con las cosas del mundo, sino que aprendan a ser agradecidos con Dios. Fíjate lo que nos dice Dios, que no nos afanemos, sino que seamos agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces nos ha faltado ser agradecidos con Dios? Muchísimo. Yo lo digo por mí, me ha faltado muchísimo agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha transformado, yo creo que mi matrimonio, mi vida, mis hijos, eso lo que vino a transformarme, la paz de Cristo. Pero dice aquí, vamos a ver en Filipenses 4:6, cómo Pablo les dice a los hermanos de la iglesia que no se afanen con las cosas del mundo, sino que aprendan a ser agradecidos con Dios. Y les habla de esa paz totalmente diferente, que no es como el mundo la entiende. Es una clase de paz que sobrepasa nuestra manera de pensar y que es capaz de guardar vuestros corazones y nuestros pensamientos aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Ya lo tienen? Filipenses 4:6. Dice, por nada, vamos a leerlo todos juntos. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como el apóstol Pablo, al despedirse aquí, les dice, por algo deja la palabra y dice que no nos afanemos con las cosas del mundo. No nos afanemos con las cosas del mundo. Benji, si gustan ya ir pasando, les dije que iba a ser breve. Dice aquí que no nos afanemos por las cosas del mundo, sino que aprendamos a ser agradecidos con Dios. El agradecer a Dios significa tantas cosas que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. El ser agradecidos con Dios se extiende de una manera muy grande, el cómo tú y yo agradecemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Cómo Dios nos da una paz que el mundo no entiende. Póngase sobre sus pies. Cómo Dios, cómo Jesucristo les habla de esa paz totalmente diferente, que no es como el mundo la entiende. Porque Jesucristo no da una paz condicional. Jesucristo da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una clase de paz que sobrepasa nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es tan diferente a la forma de pensar de Dios. Quizás en este momento estás pensando cosas que no coinciden con lo que Dios quiere que tú pienses. Él es el que sobrepasa nuestra manera de entender y de pensar las cosas. Y que Él es el único que puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él es el único que puede guardar nuestros corazones. Él es el único que viene y va a sobrepasar cualquier barrera. Pero de ti depende. De ti depende si tú quieres tener esa paz. Si tú quieres invitar a ese príncipe de paz realmente a estar en tu corazón. Invitar a ese príncipe de paz en tus problemas. A invitar a ese príncipe de paz en tu enfermedad. No importa la situación que estemos viviendo. Como te decía anteriormente, quizás estás en enemistad con alguien. Ponte a cuentas con esa persona. No dejes que se turbe tu corazón y estés pensando otras cosas. No des lugar a que por un malentendido tu corazón se turbe o mi corazón se turbe. Porque es tan hermoso estar en paz con todos. Y así lo establece Dios. Que estemos en paz con todos. Que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tú eres, Señor, nuestro príncipe de paz. Él es nuestra paz. Él vino a establecer un reino de paz. Y una paz que no podemos entender, porque no viene de nosotros, sino de Dios. Cierra tus ojos, vamos a meditar en este canto y luego vamos a seguir orando. Gracias, Señor, por tu paz. Al estar tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. Sí, Señor, en confianza yo me puedo acercar. Tu mesa quiero participar, todo lo que pueda
hacer es mostrarme y con mis labios proclamar mi paz. Sí, Señor. Mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios. Mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, mi pan, mi luz, mi pan. Esa hermosa paz que nos cuida, me cuidas. Gracias por tu paz, Señor. Me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me cuidas. A declarar en nuestro corazón, Jesús, que Él es nuestro Dios, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú, solo tú, solo tú. Mira, quienes quizás en este momento no necesitas reconciliarte con nadie, pero sí necesitas reconciliarte con Dios. Sí necesitamos reconciliarnos con ese príncipe de paz. Necesitamos estar bajo las alas de ese príncipe de paz. Padre, en este momento, mi Dios, conoce, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Mira, mi Dios, tú conoces la condición de su vida, de su corazón, Señor. Te pido que en este momento, Señor, pueda haber una reconciliación primeramente contigo, Señor. Una reconciliación con el Padre de la Paz, con el Príncipe de Paz. Padre, en este momento, Señor, yo me uno a mis hermanos, Señor, queriendo esa reconciliación total contigo. Señor, que tú eres el único que ha estado y va a estar con nosotros, Señor. No queremos salirnos de esa protección tuya, mi Dios.
porque sabemos, mi Señor, que si nos alejamos de ti vamos a sufrir, mi Dios. En este momento nos ponemos a cuentas contigo, mi Señor. Queremos esa reconciliación contigo, mi Dios, para poder reconciliarnos con los que están alrededor de nosotros, Señor. Trae esa paz sobrenatural, esa paz que rompe, Señor, con cualquier situación. Una paz que venga de parte tuya, Señor. Porque lo tuyo, Señor, es para siempre, Señor. Tú nos estás ofreciendo en este momento, mi Señor, una paz sobrenatural, una paz sin condiciones, Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que tú eres el único que ha podido dar esa paz cuando está turbado nuestro corazón. En este momento tú sabes la situación, Señor, de alguno de mis hermanos, Señor. Abrázalo, Señor, y hazle sentir esa paz que viene de parte tuya. Que no teman, Señor, que tú estás, Señor, protegiéndolos con esa paz que solamente tú puedes inundar nuestro ser. Mira, Señor, como decía al principio, quizás muchos de nuestros familiares, Señor, ya están en tu presencia, Señor, y nos duele que no estén aquí con nosotros, mi Dios. Pero el único que puede traer esa paz sobrenatural a nuestras vidas eres tú. Ayúdanos, Señor, a creer, Señor, en esa paz. Como decía, Señor, no podemos entenderla, Padre, pero sí queremos creer que hay esa paz. Esa paz, Señor, que viene de parte tuya. Y no es como el mundo la da, Señor. Tú no pones condiciones. Tú no pones condiciones, Señor. Nosotros como humanos, Señor, ¿cuántas veces, Señor, hemos tenido que vivir con condiciones, Señor? Pero hoy rompes, Señor. Hoy rompes con esa paz de condiciones en nuestras vidas, Señor. Queremos una paz sólida de parte tuya, Señor. Una paz, Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Derrama de esa paz, Señor. Mira cuántos de mis hermanos necesitan ese abrazo de parte tuya. Ese abrazo que los haga sentir protegidos bajo tus alas, Padre. Tú eres el príncipe de paz. Que en este momento, mi Señor, ha descendido para darnos paz, Señor. Una paz, Señor. Envía de tu paz, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por esa inmensa paz, Señor. Porque aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, tu paz sobreabunda en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Hoy queremos reconocer que hoy más que nunca necesitamos refugiarnos bajo los brazos de nuestro príncipe de paz. Estamos por iniciar un año nuevo y no sabemos, mi Dios, qué nos traerá. Pueden ser alegrías, pueden ser tristezas, pueden ser momentos felices, pero también pueden venir pruebas y tribulaciones que vamos a necesitar de tu paz. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en cualquiera que sea nuestra situación, podemos descansar en el príncipe de paz. Porque tu palabra dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Queremos, Señor, de esa paz que tú has dejado. Porque tú eres nuestra paz. Tú viniste a establecer un reino de paz. Y una paz que no podemos entender, porque solamente viene de ti, Padre. Muéstranos, Padre mío, cada momento esa paz. Que podamos, Señor,
entender que lo único que tú quieres es darnos de tu inmensa paz, pero que nosotros la busquemos, mi Dios, que busquemos de esa paz, Señor. Te cantamos, Señor, te adoramos, Señor. Recibe esta alabanza, mi Dios, como olor grato ante tu presencia, mi Señor. Mi luz, mi oración, eres tú, mi Dios, mi Dios. Dile al Señor, tú eres mi pan y mi luz, Señor, mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor, mi canción, eres tú, Jesús, solo tú, solo, solo tú. Damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, gloria, Señor, al Príncipe de Paz. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que al final nos va a despedir ahorita Benji con un canto y una oración, pero le voy a pedir un favor antes de que usted se vaya, salude a dos o tres, como les decía, no sabemos lo que nos espera el próximo año. No sabemos. Así es que no se vaya sin darle un fuerte abrazo a alguien. Y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Benji.